El día de hoy, más de 1.000 ronderos de la región Piura han bloqueado la carretera de Piura a Chulucanas. Hoy la verdad que son cientos de ronderos. No hay pase en este sector. Hoy los ronderos están exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. También se están solidarizando con los hermanos del sur. Vamos a escuchar pasajes de sus pronunciamientos. El trébol en la carretera Piura Chulucanas, que en estos momentos se mantiene cerrada por parte de algunos ronderos y ronderas de la región Piura, de diferentes sectores que se han reunido específicamente aquí para realizar esta medida de protesta, exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y también el cierre del Congreso. Hay que reiterar nuevamente a nuestros seguidores y nuestros oyentes que el tránsito vehicular solo está permitido hasta la Universidad Alas Peruanas. Luego ya se ha mantenido cerrada la vía, y en ese sector particularmente por la policía, que está precisamente evitando que los vehículos intenten llegar hasta esta zona y se pueda generar algún tipo de enfrentamiento, tanto por parte de los ronderos y los vehículos que desean trasladarse a otros puntos de la región Piura. En imágenes y para nuestros oyentes les informamos que gran parte de ronderos y ronderas han venido con algo instintivo en ellos, algo que los identifica, como son sus látigos, y de alguna manera, y algo pacífico, hay que resaltar eso, están cerrando esta importante vía que, reitero, une la ciudad de Piura con Chulucanas y también el distrito de Castilla. Vamos a tratar de dialogar con algunos de ellos para que nos den mayores detalles sobre este paro, hasta cuándo va a estar y qué medidas van a tomar si es que no se consigue lo que ellos están pidiendo, como es la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso. ¿Qué tal, señor? Estamos en vivo para Cutivalú. Comente, se desató el paro. Sí, se desató el paro este amigo de Cutivalú, gracias a ustedes, su plataforma informativa, que es la única en la región, porque los demás medios, como dice, están a favor, como dice, de la prensa limeña, están a favor del gobierno. Cutivalú lo escuchamos nosotros en nuestra zona de Canchaque, exclusivamente en la parte de Canchaque, Huancabamba y Abaca. Nosotros venimos desde Coyuna a acatar este paro, solidarizándonos con los amigos del sur, porque no es posible que más de 60 muertos y no pasa nada. Mire, quien nos está gobernando ahorita prácticamente son los militares. Otárola es el que gobierna. Dina, como digo, es un títere del gobierno. Y nosotros agradecemos una vez más a la plataforma de Cutivalú, que hace extensiva, como digo, la información de esta lucha, que es justa y necesaria. Porque el pueblo, nuestro Perú, quiere cambio. Nuestro Perú tiene una esperanza. Una consulta. Había un pequeño debate entre ustedes, si uno escuchaba, porque se veía si es que se va a permitir el tránsito, por ejemplo, en casos de emergencia. Los seguidores se preguntan eso. ¿Cómo van a permitir que los casos de emergencia sí lleguen a la ciudad? Solo vamos a conversar con las dirigencias de cada sector, de cada provincia, de cada distrito y de cada base, con la finalidad de que nuestros hermanos que están enfermos, ellos, la salud es un derecho y por lo tanto no podemos prohibir que ellos tengan acceso, como dice, a estos servicios, que es un servicio básico y es un derecho que la Constitución, como dice, le favorece. Por lo tanto, nosotros no podemos estar en contra de nuestros hermanos que necesitan, como dice, pasar de la salud. Los ancianos de la misma forma, pero los demás compañeros, como dice, estamos acatando esta medida de lucha por conseguir la victoria y creo que sí va a ser posible. ¿Hasta cuándo ha tenido pensado usted bloquear este acceso? Y si tienen pensado también ir a otras zonas, porque se informó en un primer momento que iban a bloquear incluso también la carretera Piura Sullana Paita y también el trébol que une Castilla con Catacao. Sin embargo, eso no se ha concretado hasta el momento. ¿Solo van a mantenerse aquí? Sí, en el transcurso del día eso lo vamos a coordinar. Pasado el mediodía vamos a coordinar, como dice, con todas las bases a nivel de provincia, a nivel de distrito y a nivel de bases sectoriales, con la finalidad de ver qué medidas podemos, porque esta es una primer medida de lucha que está, como digo, haciéndose el día de hoy aquí en el óvalo de Castilla Piura. Todo depende de que conversemos con las bases, con las provincias, y poder, como dice, llegar a los acuerdos más tarde, amigo de Cutivalú. ¿Cuál es su nombre? Miguel Junca Guerrero, Canchaque, Perú. ¿Nombre de Canchaque, Perú? Sí, de base Coyón, exclusión. Muchas gracias. Muchas gracias. Palabras entonces de un rondero que viene de Canchaque para sumarse a esta medida que están tomando ellos. Desde aproximadamente 8:30, 9 de la mañana se bloqueó este acceso que une a Piura con Chulucanas. Ellos se han mantenido
firmes aquí, están bordeando todo el óvalo para evitar que en ese caso los vehículos pasen. Sin embargo, hay que resaltar si se está permitiendo el tránsito, por ejemplo, en caso de emergencia. Hace instante vimos cómo se permitió que la ambulancia logre llegar hasta su destino, en este caso la ciudad de Piura. Posteriormente también hay algunos vehículos, unos transportistas que están intentando pasar, pero a ellos sí se les está impidiendo ello, pues porque ellos consideran que deben sumarse a este paro que vienen acatando. Hay muchos ronderos y ronderas que se han unido en esta ocasión para poder exigir el cierre del Congreso y la renuncia de Dina Boluarte. Se han puesto algunos piquetes específicamente bordeando todo el óvalo que une Piura con Chiclayo para de alguna manera evitar que fluya el tránsito vehicular de alguna manera, y es por ello que se ocasiona que incluso algunos pobladores les pidan que lo dejen transitar con absoluta normalidad. Vamos a ver qué es lo que hace en estos momentos. Se está pidiendo a los ronderos que dejen transitar a esta familia que está trasladándose hasta la ciudad de Piura. Pero varios médicos, y ahorita hay que hacer un esfuerzo, que yo me estoy posteando de mi dinero para que lo puedan operar. Escucha una cosa, todos están pasando, todos ellos. Nosotros estamos aquí por las huevas, claro, no deben pasar a nada. Por la hueva estamos aquí nosotros. Ahora sí pasó. Bien, para resumir sobre este, es lo que precisamente nos indicaba el rondero que entrevistamos hace instante. Iba a haber un debate entre ellos para ver a quién sí se dejaba pasar y a quién no. Particularmente en este vehículo hay una familia que está indicando que uno de ellos, uno de sus integrantes, tiene que llegar hasta Piura para recibir un tratamiento luego de haber sido operado. Sin embargo, hay un grupo de ronderos que sí quiere dejarlos pasar y hay otro grupo de ronderos que no los quiere dejar pasar. Es lo que nos indicaban previamente, que se iban a reunir para llegar a un acuerdo en conjunto y de alguna manera ver qué medidas van a tomar, si es que se permite o no se permite. Desde que nosotros hemos estado aquí, sí, por lo pronto hemos observado que tres vehículos con pacientes han logrado llegar o cruzar este óvalo, y también una ambulancia. Los demás aún se mantienen, en este caso este vehículo no se le está permitiendo pasar, a pesar que la paciente, la familiar del paciente, le ha mostrado incluso unas ecografías que se han hecho, pero se ha evitado de alguna manera que ella llegue hasta la ciudad. Pero incluso les dijo a los ronderos que iba a llamar a el médico del paciente para que puedan dialogar, pero se evitó esto. Vemos cómo entonces también hay una serie de vehículos parados, varados aquí, que se están viendo afectados por este paro que se viene acatando aquí en la región Piura. Reitero, es la medida más radical que se ha tomado desde que han iniciado las manifestaciones, las protestas, particularmente en Piura, porque solo se realizaban algunas marchas que, siendo sinceros, y muchos conocerán, no ha tenido mucha acogida por parte de los ciudadanos. Sin embargo, ya los ronderos y ronderas se han unido en esta ocasión y han radicalizado esa medida, que de alguna manera sí está teniendo efecto, el efecto que ellos querían tener, ¿no? Paralizar algunas zonas y evitar que se llegue hasta la ciudad de Piura. Por lo pronto nosotros vamos a mantener aquí para informarles a ustedes con mayores detalles sobre qué es lo que va a acontecer con el transcurso de los días, y también vamos a recoger el malestar de los conductores que están varados por este paro que se viene acatando aquí en Piura. Nos sigan conectados ustedes a nuestra transmisión. Nosotros vamos a regresar más adelante con mayores detalles. Que tengan ustedes un gran día. ¿Qué tal, seguidores de la multiplataforma de Cutibalú? Muy buenos días, nos encontramos en estos momentos en la carretera Piura-Chulucanas, que ha sido cerrada por unos minutos, bueno, desde tempranas horas de la mañana, por un grupo de ronderos y ronderas de la región Piura, que se han concentrado aquí específicamente para exigir, a realizar esta medida de protesta, exigiendo el cierre del Congreso y también la renuncia de Dina Boluarte. Hay que señalar que el tránsito vehicular está permitido solo a unos metros más de la universidad
universidad a las peruanas. Desde ese lugar ya la población tiene que hacer transbordo para poder llegar a su destino. Como ustedes pueden observar en imágenes y también para detallarles a nuestros oyentes, son decenas de piuranos y piuranas que están caminando varios kilómetros para poder llegar hasta la ciudad de Piura. Incluso, y lo lamentable es que también se están viendo afectados los niños y mujeres embarazadas que han tenido que realizar este mismo tramo, caminar diversos tramos para poder llegar hasta la ciudad y poder realizar sus gestiones pertinentes, incluyendo también aquí a las personas adulto mayor que están viendo afectadas por este cierre de vía. Recordemos que se anunció este paro a través de las redes sociales y que se iban a bloquear los principales puntos de acceso a la ciudad de Piura. Se tenía en un primer momento estipulado cerrar incluso la carretera Piura-Chiclayo y también la carretera que une a Piura con las provincias de Paita y Sullana. Sin embargo, estuvimos en horas de la mañana por la zona y no había bloqueo por parte de los ronderos y la rondera. Vemos incluso están los niños también viéndose afectados por esta medida que sin duda alguna está perjudicando evidentemente a la población. Están con sus equipajes trasladándose desde el óvalo Chulucana más conocido para poder llegar hasta la ciudad de Piura. La policía solo está permitiendo el ingreso de algunos vehículos siempre y cuando tengan a una persona que requiera algo de emergencia. Y evidentemente, así como se observan las imágenes, también los mototaxistas están sacando provecho de esta situación, digamos así, están haciendo sus carreras respectivas, el transbordo necesario. Sin embargo, la población lo que está haciendo básicamente es caminar. Son varios kilómetros que están caminando para poder llegar, reitero, hasta la ciudad de Piura. Así que si usted está pensando venir hasta esta zona o viajar hasta Chulucanas, informarle que no hay tránsito, se ha bloqueado. La policía se ha posicionado unos metros más allá de la universidad a las peruanas para de alguna manera evitar que los vehículos puedan y también llegar hasta donde se encuentran los ronderos y las ronderas de alguna manera que están protestando en este paro. El paro día número uno que se realiza aquí en la región Piura, que sobre todo es una medida que se está tomando mucho más drástica de las que se ha venido realizando a comparación de otros días que solo se convocaban a marcha. Sin embargo, hoy ya se decidió cerrar un acceso hasta la ciudad de Piura, el distrito de Castilla y también 26 de octubre. Nosotros vamos a tratar de llegar más adelante hasta donde se encuentran los ronderos para que nos den mayor detalle sobre hasta cuándo va a estar esta medida y qué esperan también para poder levantarlo, porque evidentemente las personas están, el malestar es en las personas que tienen que realizar diversos transbordos. Ellos están acatando esta medida, digamos, como forma de protesta para exigir el cierre del Congreso y también la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. Ellos de alguna manera quieren hacerse sentir desde el norte para poder lograr su objetivo, que también se viene realizando también esto en el sur. Recordemos que en el sur las protestas aún continúan, las marchas continúan y se espera que el gobierno de turno vean las medidas que está tomando la población y de alguna manera de un paso al costado. No solo la presidenta, sino también el Congreso de la República, que hasta el momento también está siendo cuestionado por no aprobar lo que es el adelanto de elecciones y ir aplazando esta medida que de alguna manera serviría para poder calmar todas las protestas, manifestaciones que se han venido realizando aquí en el país, sobre todo en la región sur y en esta ocasión ahora el norte, que está acatando este paro que empieza hoy, aún se desconoce hasta cuándo se va a ejecutar. ¿Qué tal, señor? Estamos en vivo para Cotivalú. Coméntenos desde qué lugar usted está caminando y qué es lo que espera. Buenos días, nosotros estamos dando nuestro total apoyo a los compañeros compatriotas de las rondas que han venido de toda el Alto Piura. Estamos caminando desde el trébol hasta acá, hemos traído un poco de alimentos para que ellos se sientan hidratados porque el sol está un poco apremiante y realmente esperamos que la gente de Piura tome conciencia y se acople al paro que estamos organizando. Lo único que pedimos es la renuncia inmediata de la señora que está usurpando la presidencia del Perú. Además de eso, que se amplíe el plazo para que ya se elija de una vez la nueva constitución, se haga en la asamblea constituyente.
mencionó algo que en Piura aún es, por decirlo así, la medida más fuerte que se ha tomado de cerrar una vía, porque solo se habían hecho manifestaciones que no concentraba, digamos, o no concentraba el gran número de personas. Sin embargo, hoy ya con esta medida se están radicalizando, digamos así, con esta exigencia de pedir que Dina Boluarte dé un paso al costado y también se cierre el Congreso. Exactamente, eso es lo que estamos logrando. No es que ha sido rumores ni nada, la gente parece que no toma la conciencia de vida. Los acuerdos y todas las coordinaciones se están dando. Esta es una de las medidas que se va a tomar, aparte de otras que se harán más adelante, porque no es justo, no podemos aceptar que esto se siga. ¿Cómo le puedo decir yo? Que la gente no tenga ese arraigo, esa conciencia para poder luchar por sus derechos y por tratar de que se haga una sociedad justa y equitativa para todos. ¿Hasta cuándo más o menos se tiene pensado acatar ese paro que se ha realizado? Las medidas son hasta que la señora tome conciencia y desaparezca o tenga la decencia de renunciar al cargo de usurpadora que está dando en el Perú, y que no le interesa para nada todo el total de muertes que van ya, y no sabemos qué es lo que más pretende. Ella debe ya tener la noción de hacer que se dé ya la nueva elección. ¿Cuál es su nombre? Jenny García. Muchas gracias por hablar entonces de Jenny García. Si te doy un alcance más, la gente que está viniendo acá es todos los ronderos del Alto Piura. Alto Piura. Alto Piura. ¿Por qué? Porque de ellos dependemos nosotros. Están defendiendo sus derechos para todo lo que es siempre sus justas reclamos que hacen, y nadie los toma en consideración. Entonces, esta vez, si es que no se levanta la gente de la sierra, Piura sigue durmiendo en sus lindos laureles. Muchas gracias, Palaz. Entonces, veo una moradora de una rondera prácticamente, de que también se está sumando. Hay indicado que ha venido incluso, o se ha sumado porque estaba acompañada de un grupo de vecinos que han traído algunos alimentos, aguas para los ronderos del Alto Piura, que ha dejado en claro todos los que están en esta ocasión cerrando la vía Piura Chulucana desde el